tardes, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio. ¿En qué palo es noticia? 5 de la tarde, 5 y 1 de la tarde, del miércoles 17 de junio del 2020. Y está todo el mundo por ahí. Dice Sixto que sí funcionó, funcionó totalmente. Gracias, Sixto, siempre por tu apoyo a Bonita Radio. Irisita Delgado está por ahí, está Mayra Molinari, está Texas, Nueva York, está todo el mundo. Marinette Bengoa. Lin García Maribel es nueva o nuevo y no lo había visto. Rodrigo Otero, Amarilis Asensio, Maritza González, Irisita, todo el mundo, la diáspora en Puerto, en el mundo entero está por ahí igualmente. Margarita López, presente desde Nueva York. Y yo les dije que la primera parte del programa de hoy vamos a atender una entrevista con el doctor Fernando Cabanilla. Y miren, me dejé los otros espejuelos, los manejamos. Con el doctor Fernando Camarillas, precisamente, sobre lo que ayer le decía que era un adelanto que nos habían dado en el área de lo que es el COVID, el coronavirus específicamente, trabajando con un protocolo que en Puerto Rico de alguna manera se está utilizando un medicamento similar, aunque no es el mismo. Y el doctor Fernando Cabanillas hace ahora mismo un protocolo en el Hospital Auxilio Mutuo, precisamente atendiendo pacientes en otro estadio de la condición, pero queremos hablar con él sobre eso y obviamente sobre otros temas científicos de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con relación a la pandemia. Buenas tardes, doctor Fernando Cabanillas. Muy buenas tardes, saludos a todos. Bueno, doctor, yo creo que lo más importante. Yo traje el asunto del dexametasone, porque me llamó la atención y he estado siguiendo un poco las noticias, sobre todo de Londres, que tienen diferentes protocolos y se está atendiendo incluso el asunto de la vacuna. Y quería hablar con usted sobre lo que se está haciendo en Puerto Rico, en específico en el Hospital Auxilio Mutuo, que tiene que ver con un medicamento que no es el mismo, pero tiene corticoides, etcétera. ¿Nos puede explicar en principio qué es lo que se ha hecho y de qué manera aquí se está atendiendo a los pacientes con ese tipo de medicamento? Sí, cómo no. Nosotros estamos utilizando otro tipo de cortisona que realmente es hermana, vamos a decir así, de la dexametasona. Okay. Dexametasona también se conoce como Decadrón, posiblemente ustedes lo han oído nombrar Claro, como por Decadrón. Decadrón sí lo había escuchado. Pues el Decadrón es un tipo de cortisona, metilprednisolona es otro tipo de cortisona. Realmente no, la diferencia no es enorme. Y lo que hicieron en Londres fue que cogieron pacientes que estaban en una etapa bien avanzada de la enfermedad de COVID-19, que ya estaban en fallo respiratorio, y esos pacientes pues les administraron dexametasona y han puesto pues todas las noticias como que ha sido una cosa revolucionaria. Realmente esto se viene haciendo desde hace muchos años, digo años no, perdón, desde hace muchos meses atrás cuando empezó la epidemia. Allá en China les estaban dando dexametasona cuando se complicaban así con fallos respiratorios. Lo Exacto. que pasa es que nadie lo había hecho de una forma organizada, bajo un protocolo, para poder determinar y de una forma bien científica la contribución de la dexametasona, si ayudaba o no ayudaba, Okay. o desayudaba, porque también existe esa posibilidad que tenga efectos secundarios nocivos. La cuestión es que ellos pues, le dieron a la mitad de los pacientes dexametasona y la otra mitad no les dieron dexametasona. Realmente no fue mitad y mitad, pero más o menos ese mismo concepto, ¿no? La cosa era comparar los que no recibieron dexametasona, comparar cómo evolucionaban comparados con los que sí le dieron. Encontraron pues que si lo daban cuando ya estaba el paciente en un ventilador, pues tenía como un 33% de eficacia en términos de reducir la mortalidad. Y si se lo daban cuando estaban en oxígeno, antes de entrar en el ventilador tenía como un 15% de eficacia en reducir mortalidad. Obviamente los que más se mueren son los que están en ventilador y ahí hay más oportunidad para aumentar la supervivencia, ¿no? Así que eso fue lo que ellos hicieron y nosotros pues lo que habíamos decidido hace un tiempo atrás es que en vez de usar la dexametasona o los corticoides, la cortisona, en el momento que ya el paciente está
gravemente enfermo y que está en un ventilador, lo íbamos a hacer antes. El COVID-19 es una enfermedad muy interesante, que tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa viral, en que el paciente pues presenta con los síntomas usuales de tos, puede que tengan fiebre, puede que tengan diarrea, pueden que tengan anosmia, que pierden el sentido del olfato. Puede tener un sinnúmero de diferentes tipos de manifestaciones, dolor muscular, etc. Esa etapa pues usualmente dura entre 7 a 10 días y está causada esa etapa por la replicación del virus que está causando todos esos síntomas que ya les mencioné. Luego de 10 días ya el virus pierde un papel protagónico y se convierte realmente en algo secundario que ya no es lo que está causando la segunda etapa. Pero debo mencionar que solamente un 20% de los pacientes que están infectados con COVID-19 y que tienen síntomas, solamente un 20% de ellos van a pasar a la segunda etapa, que es la etapa inflamatoria. En otras palabras, 80% después de un par de semanas pues se curan espontáneamente, no necesitan ninguna ayuda. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno determinar quiénes son los pacientes que se van a complicar, que van a entrar en la etapa inflamatoria? Exacto. Y cómo separarlo de los que no van a entrar en esa etapa. Pues la etapa inflamatoria, como dice la palabra, pues consiste de una inflamación severa y por lo tanto sabemos que los pacientes que tienen marcadores en sangre, algunas moléculas, como por ejemplo la interleuquina 6, la ferritina, el C-reactive protein, la LDH, los dímeros D, todas esas moléculas, cuando se elevan, por lo menos dos o más de ellas, pues sabemos que el riesgo es alto que el paciente va a entrar en etapa inflamatoria. Y esa etapa inflamatoria pues se caracteriza por infiltración de los pulmones y empieza el paciente a meterse en problemas que necesita oxígeno. Y entonces, si no se hace nada, pues esa etapa continúa a la tercera etapa, que es la etapa hiperinflamatoria, ya cuando hay una inflamación bien severa, y ya esos son los pacientes que usualmente terminan en un ventilador. Entonces, la idea de lo que estamos haciendo nosotros es adelantarnos a esa etapa inflamatoria, intervenir durante el final de la primera fase y el principio de la segunda fase. ¿Por qué no intervenir antes? Pues simplemente porque sabemos que si empezamos el tratamiento con cortisona muy temprano durante la enfermedad, en la etapa viral, pues entonces lo que puede ocurrir es que entonces el virus esté totalmente descontrolado y se replique mucho, porque no, porque estamos inhibiendo el sistema inmune, ¿no? La cortisona es un inmunosupresor. Y por lo tanto esperamos a que ya esté el paciente ya pasando casi la etapa segunda, la inflamatoria, para entonces darle la cortisona y evitar lo que llamamos la tormenta de citoquina. La tormenta de citoquina pues no es otra cosa que unas moléculas, entre ellas muy prominente está la interleuquina 6, que se produce por unas células del pulmón y es una de las responsables en que el paciente se vaya en fallo respiratorio. Y junto con la interleuquina 6, pues hay otras moléculas más que son, que le llamamos citoquina. Y cuando esa citoquina se produce en exceso, en lo que llamamos la tormenta de citoquina, pues ahí es donde el paciente empieza a meterse en problemas. Entonces lo que hacemos es que le damos metilprednisolona, la cortisona que usamos, se la damos por vena, 80 miligramos diarios por 5 días, solamente 5 días. Y entonces repetimos los marcadores y los vemos y vemos que empiezan a bajar dramáticamente y el paciente mejora pronto. El problema que tenemos es que es un problema bueno para tener, es que no tenemos casi pacientes, porque la epidemia en Puerto Rico está bastante bien controlada. Así que solamente hasta ahora hemos entrado 17 pacientes en el estudio, de los cuales solo 4 han necesitado tratamiento. Como no tenemos muchos pacientes en Puerto Rico ahora mismo, lo que estamos haciendo es tratando entonces de ver si podemos ingresar pacientes en el estudio de fuera de Puerto Rico, en otro sitio donde hay más casos, como por ejemplo en la República Dominicana. Estamos ahora mismo en una etapa de desarrollar una colaboración de forma que ellos puedan poner pacientes en el estudio y combinar los casos nuestros con los de ellos para entonces determinar
¿Cómo nos va? Queremos tener por lo menos 100 pacientes en el estudio. De esos 100, pues esperamos que aproximadamente unos 20 casos sean los que necesiten tratamiento. Y eso, pues, que resume más o menos lo que estamos haciendo. Doctor, cuando usted dice que ha estado lenta la pandemia, dice que es bueno, obviamente, porque tienen pocos pacientes para atender y entrar al estudio. ¿Puede ser negativo ese asunto de que esté lenta o que hayan pocos casos para atender, amén de que eso es positivo? O sea, en términos de, sobre todo, la etapa en que estamos, que usted sabe que ha habido una reapertura económica ya casi total. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista de la ciencia ese asunto? Mira, hay dos formas de mirarlo, de enfocarlo. Hay gente que piensa que lo mejor es dejar que la gente se infecte, porque mientras más gente se infecte, pues entonces más inmunidad va a haber en contra del virus. En otras palabras, hay una cosa que llamamos, un concepto que llamamos la inmunidad del rebaño, ¿no? Ajá. Herd immunity, que quiere decir que cuando hay un rebaño de animales, pues cuando llega a 70% de que se han infectado los animales en el rebaño, pues ya la epidemia desaparece, porque ya entonces hay bastantes personas, bastantes animales con anticuerpos en contra del virus, de forma que ya pues no es un problema el virus, la epidemia desaparece. Pero llegar a un 70% de inmunidad quiere decir que van a morir un montón de personas. Así que no es una idea muy popular. En Suecia fue donde empezaron a popularizar la idea esta de dejar que se infecten los pacientes. Si tuviéramos un tratamiento que supiéramos que es sumamente efectivo, pues haría sentido, ¿no? Pero ahora mismo el tratamiento que estamos usando nosotros me parece a mí que es muy efectivo, pero no tenemos todavía los datos para comprobarlo. En España utilizaron ese concepto de que estamos usando nosotros, que es el de dar metilprednisolona justamente antes de que entre la segunda fase de la enfermedad. Y el doctor Ángel Atienza en Valencia, pues tiene la mayor experiencia utilizando eso. Él me cuenta que cuando él empezó a usarlo, él estaba a cargo del COVID-19 en un hospital, el Hospital Peset en Valencia. Cuando él empezó a utilizar los esteroides, estaban las unidades, la unidad intensiva estaba repleta, no tenía ni dónde poner los pacientes. Después que empezó a usar ese tipo de tratamiento, vaciaron las unidades intensivas y ya se acabó el problema de que se estuvieran muriendo los pacientes. Así que yo creo que es muy efectivo, pero realmente pues debemos comprobarlo. Si podemos comprobar que eso es tan efectivo como parece, pues entonces no hay que tener la enfermedad, no hay que tenerle miedo al virus este. Claro. Cuestión es entonces empezar desde bien temprano y tratar de evitar la infección, digo, la complicación. En Puerto Rico, específicamente el estudio que ustedes están haciendo en auxilio mutuo, pero le pregunto, ¿esto se está replicando en otros hospitales? No, ahora mismo lo estamos haciendo, digo, no es que no se esté haciendo en otros hospitales. Nosotros lo estamos haciendo en el auxilio mutuo, pero estamos abiertos a que lo hagan en otros sitios también. Pero hasta ahora, pues el interés ha sido en el auxilio mutuo. Así que realmente pues tenemos también la capacidad de hacer el estudio en otro sitio, si fuera necesario, hospitalizar los pacientes en otros hospitales también se puede hacer. El Estado, el Departamento de Salud mencionó el secretario Lorenzo González Feliciano la semana pasada en la conferencia de prensa que estaban pendientes al estudio que ustedes estaban haciendo, pero el Estado tiene pocos, pero tiene hospitales públicos. ¿Hay de alguna manera colaboración que ustedes también estén participando con este protocolo en los hospitales públicos? Es una excelente pregunta. En los hospitales públicos existe un problema, es que para aprobar un estudio de investigación, eso es cuesta arriba. Yo creo que primero se acaba la epidemia en Puerto Rico antes que lo aprueben, porque por alguna razón son súper lentos en lo que llaman los IRBs, que es la Institutional Review Board, que es básicamente el comité de ética del hospital, en el cual se tiene que revisar el protocolo. Entonces, ese comité de ética pues está compuesto de varias personas,
incluyendo por lo menos un abogado, hay varios médicos, hay de varias disciplinas. Entonces se revisa el protocolo y se le da la aprobación. Pero como dije ahorita, tratar de que de que entre y que se discuta ese protocolo en un hospital público, estoy pensando que va a ser casi imposible, porque yo sé que hay otros protocolos que hemos tratado de hacer y realmente ha sido muy difícil. Tratamos de establecer una colaboración también con el hospital municipal, la cual no se dio por razones que no voy a entrar en detalle ahora, pero... ¿Hospital Municipal de San Juan? Sí, queríamos colaborar, que ellos colaboraran y que lo hiciéramos entre hospitales Auxilio Mutuo y el municipal, pero lamentablemente eso no se dio. Así que en este momento pues estamos limitados básicamente al Auxilio Mutuo, pero de todas formas la epidemia en Puerto Rico está tan frenada que aunque tuviéramos todos los hospitales de Puerto Rico, yo creo que tendríamos todavía muy pocos pacientes, porque fíjate la cantidad de pacientes nuevos que se están reportando. Claro. Por ejemplo, hoy creo que fueron 7 pacientes nada más confirmados en toda la isla. Confirmado quiere decir que eran confirmados con las pruebas moleculares. Ayer fueron creo que 2, o sea que está bien lento. Y muchos de esos pacientes, pues, algunos son del interior de la isla, otros son de acá del área metropolitana. Así que no es fácil conseguir que un paciente de Mayagüez se venga a tratar acá. Claro, claro. Y sobre todo si no está disponible en su área, ¿verdad? No van necesariamente a venir acá. Sí, pero estamos tratando de establecer una colaboración también en Mayagüez con un médico en Mayagüez que está interesado, así que es posible que también empecemos en Mayagüez. En Mayagüez. Ya es un hospital privatizado, era un hospital municipal, pero ya está privatizado. Le pregunto, ¿le preocupa la reapertura en este momento en que podría darse la sensación, por lo menos a nivel del público, que esos pocos casos es que se acabó la pandemia? Bueno, la pandemia no se ha acabado. Donde único se podemos decir que no han reportado ya prácticamente ningún caso en varias semanas es en Nueva Zelanda. Pero Nueva Zelanda, pues, lo que hicieron diferente realmente no fue mucho. Ellos también hicieron un lockdown, ¿no? un cierre total. Entonces pusieron cuarentena. La mayor diferencia que tenemos en la forma que lo manejaron ellos es que ellos no permitían que llegara nadie al aeropuerto y se fuera para su casa. Si llegaba alguien, se iba en cuarentena y cuarentena supervisada, ¿no? Así que eso yo creo que es importante, porque aquí en Puerto Rico no hemos tenido control de lo que pasa en los aeropuertos. En el aeropuerto llega la gente, le toma la temperatura, si están bien, los dejan pasar. Mucha gente viene enfermo y se toman Tylenol y cuando llegan no tienen fiebre. Así que eso yo creo que ha contribuido bastante también a ingresar casos nuevos que están diseminando la enfermedad por ahí. Pero la otra diferencia grande entre Nueva Zelanda y Puerto Rico es la densidad poblacional. Claro. Ellos tienen como 47 personas por milla cuadrada y nosotros tenemos creo que son como casi 2.000 personas por milla cuadrada. Así que la densidad poblacional es algo también importante en términos de cómo se disemina la enfermedad, porque obviamente mientras más aglomeración, más densidad hay, pues más aglomeración de personas hay. Claro. Le pregunto, el CDC acaba de emitir un comentario en estos días de que está preocupado por las muertes que han habido en Puerto Rico con relación al COVID. ¿Cómo podemos interpretar, partiendo de lo que usted dice, que tenemos hasta cierto punto, está muy lenta la pandemia, y esa preocupación que manifiesta el CDC con relación a las muertes? Sí, mira, eso realmente no lo explicaron bien. No, muy bien. Porque ellos no lo tienen muy claro tampoco exactamente qué es lo que está pasando. Yo no creo que ellos estén insinuando que la mayor parte de esas muertes excesivas. Lo que ellos hicieron fue que compararon, para atrás un poquitito, igual que cuando el huracán María, compararon el número de personas que murieron ese mes con el mismo mes del año anterior. Y encontraron que había una cantidad de muertes excesivas que no se podían explicar de ninguna forma que no fuera porque de algún modo pues el huracán pues fue que las causó directa o indirectamente. Sabíamos que el número de muertes directos por el huracán pues no fue tan grande, que la gente no,
muy poca gente murieron a causa directa del Claro. huracán. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente no podía tener acceso a servicios médicos y se moría en la casa. Claro. Y yo creo que es lo mismo que está pasando ahora, no porque el COVID-19 no les permita llegar al hospital, sino porque la gente le ha cogido un miedo terrible a los hospitales porque piensa que se van a contaminar. Claro. Yo creo que mucha gente está muriendo en la casa con infartos y derrames cerebrales, porque el otro día yo estaba hablando con un médico del auxilio y dice, yo no sé qué ha pasado aquí con los infartos en el auxilio, ya no se ven pacientes aquí con infartos y tampoco se ven muchos con derrames cerebrales. Así que esos pacientes yo creo que obviamente no están yendo al hospital pensando que lo hacen mejor quedándose en la casa, que es un disparate. La ocupación de camas de hospital en Puerto Rico ahora mismo está en un 55%. Quiere decir que 45% de los hospitales están vacíos. El promedio usualmente es 75-80% de ocupación. Así que toda esa gente que antes entraba al hospital se están quedando en la casa. Y eso pues obviamente yo creo que está causando el exceso de mortalidad. Sí, es un poco la información que nos fluye, ¿verdad? Hasta qué punto impacta también las opiniones que, por ejemplo, pueda estar dando el CDC ahora mismo. Y sobre todo ese asunto de comparar las muertes mes a mes. Doctor, en términos de lo que ha sido general, de lo que plantea o ha planteado el Estado y sobre todo científicos alrededor del Estado, de cómo debe la ciudadanía en este momento atender el asunto de la pandemia. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que lo estamos atendiendo mucho mejor que en Estados Unidos. La razón que en Estados Unidos está descontrolado, yo creo que es en gran parte porque la gente no está siendo suficientemente responsable. Van a los supermercados y no les requieren que se pongan mascarilla. Yo tengo dos hijas que viven en Houston y una de ellas es médico. Le pregunté a las dos cómo ellos veían la gente afuera de las casas, si estaban realmente protegiéndose y protegiendo a los demás, poniéndose mascarilla. La contestación que me dieron fue que más o menos la mitad de la gente que ellos ven en la calle no están usando mascarilla. Y yo digo, ¿pero cómo es posible? Y dice, bueno, es fácil. Texas es un estado mayormente republicano, la mayor parte de la gente son republicanos y los republicanos no usan mascarillas porque ellos dicen, si Trump no usa mascarilla y él dice que no es necesario, pues nosotros no la vamos a usar. Exacto. Yo creo que esa es la diferencia grande. Y aquí en Puerto Rico, como uno sale a la calle y es raro ver a alguien que no tenga una mascarilla puesta y todo el mundo tratando de guardar la distancia lo más posible. Y yo creo que esa es la razón que también aquí esto está tan frenado y que no hemos tenido tantos problemas. Claro. Interesante el planteamiento del Comité de Ética. Usted sabe de los hospitales públicos, ¿usted sabe cómo funciona el Comité de Ética, si es un nombramiento de cada hospital o es un nombramiento del Departamento de Salud general con relación a los hospitales públicos? No, es de cada hospital. Es de cada hospital. Sí. O sea que la administración de cada hospital tiene que ver con ese comité de ética. Sí, yo creo que es la burocracia en lo que está interfiriendo. Sí. No es el gobierno realmente. Sí, la burocracia de esas gerencias intermedias y las comunicaciones que puedan o no puedan haber con relación a eso. Doctor, le agradezco muchísimo su participación en este programa y, bueno, espero que no sea la última, que podamos ir hablando sobre todo con relación a este protocolo, la información que ustedes tengan cuando vaya avanzando. La última pregunta sería, en principio en la pandemia se habló mucho del decadrón con relación a lo que hace Cuba y China. Estamos hablando de, cuando usted habla de China, de ese mismo tratamiento. Sí, el decadrón se usó en China, pero en China se usaron 100.000 diferentes cosas, sí, incluyendo vitamina C, interferón. El tratamiento de Cuba es el interferón. Interferón. Ellos lo producen, lo manufacturan ellos mismos, entonces pues lo utilizaron también allá, pero yo no he visto todavía ningún estudio que hayan reportado los resultados del interferón en China, y tampoco he visto ningún resultado de. Se fue el doctor. No estoy escuchándolo. Sí, tenemos problemas con el doctor. Sí, parece. Doctor, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Ah, ok. Es que se fue en un momento dado.
Sí, fue que entró una llamada telefónica por No se preocupe. Usted me dice que no ha habido ningún resultado con relación a un estudio del interferón. Ahí nos quedamos. Exacto, pues, y tampoco de vitamina C, que es de lo que más se ha hablado, que se ha utilizado mucho en China. Todo el mundo habla de lo bien que responden los pacientes a vitamina C, y puede que sea cierto, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero, claro, pero no he visto ningún resultado de ningún estudio, y sé que se estaba haciendo por lo menos un estudio aleatorizado, en que la mitad de los pacientes se les daba vitamina C y a la otra mitad se les daba placebo, ¿no? Que no le daban realmente ningún tratamiento activo. claro. Pero ¿qué ha pasado con esos resultados? Ya ha pasado bastante tiempo y no he visto ningún artículo nada. Describiendo nada. En términos de a dónde van a tratar de acoger nuevos pacientes para manejar el asunto, en el estudio de ustedes, además de República Dominicana, ¿hay algún otro país que vayan a hacer alianzas para...? Bueno, ya hemos intentado con Chile, donde yo tengo bastantes amigos. Chile. Chile está desbordado con casos, entonces, y con Brasil también, pero parece que están tan y tan ocupados los infectólogos que no les da tiempo ni para pensar qué es lo que estaba pasando en Valencia, claro, en España, que están tan ocupados que no pudieron hacer el protocolo, o sea, no pudieron escribir un protocolo y hacerlo de una forma metódica, sino que estaban dándoselo a todo el mundo que ellos creían que lo necesitaban. Ahora pues están tratando de evaluar sus resultados de forma retrospectiva, pero la mejor forma de hacer un estudio es prospectivo, no retrospectivo. Claro. Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por compartir su sapiencia y su inteligencia y éxito. Y volvemos a hablar en algún momento. Gracias por estar. A las órdenes siempre. Hasta luego. Bueno, escucharon al doctor Fernando Cabanilla. Yo creo que es puntual con relación a lo que está pasando en Puerto Rico con la pandemia. Una explicación científica. Un protocolo que no solamente se acerca a Puerto Rico y se hace desde Puerto Rico, sino que tiene el planteamiento fundamental de colaborar con otros países. Eso para mí, en términos de la investigación, no solamente científica, la investigación social igualmente, es fundamental porque es de la manera en que se nutre y adquirimos conocimiento y le damos información al país de lo que está pasando en los demás hemisferios. Y salimos un poco del 100 por 35 y del archipiélago borincano. ¿Está lenta la pandemia? Eso es bueno en relación a que no tenemos tantos pacientes, como dice el doctor, que tenemos que entrar en el protocolo para atender y ver de qué manera se comporta. Obviamente, la lentitud se complica porque no puede el científico entonces probar precisamente si eso es un mecanismo y es un protocolo clínico que es efectivo con relación a la enfermedad. O sea, llegar a que ese protocolo sea el que debemos empezar a usar. Y como dice él, pues se pueden infectar mucho, pero tenemos la manera de atender clínicamente la enfermedad. Yo creo que la explicación estuvo ahí. Yo pienso que debemos insistir en hablar con los científicos. Fíjense que finalmente la recomendación sigue siendo la misma. Recomendación es protéjase, evite la aglomeración, evite estar entre multitudes. La mascarilla es parte de su composición de moda. Se acabó. Y es por salud. Es por salud. Hay que hacerlo. Ese comportamiento de los puertorriqueños que han sido disciplinados con relación a la información que se les dio desde el día uno, evidentemente el gobierno, sin conocimiento, sin ciencia, sin fundamento, hizo lo que tenía que hacer desde el principio, tratar de evitar la salida en lo que empezaban a tener mayor información de lo que estaba ocurriendo. Pero lo que me parece terrible de la entrevista es que el doctor Cabanillas nos tenga que decir dos cosas. Que en los hospitales públicos los comités de ética son tan burocráticos que todavía no ha podido entrar este protocolo a los hospitales públicos. Y en segundo lugar, no quiso entrar en ese detalle, obviamente, y me lo dijo a priori, me parece
que él sabrá por qué no puede entrar en el detalle, que el departamento, el municipio de San Juan no entró en este protocolo con el hospital municipal. Y yo creo que es, hay que decirlo, y es importante decirlo, porque eso es lo que mata en el país en este momento la gestión que se puede hacer bien positiva con relación a la pandemia. La pandemia no se ha acabado. Donde único, y ahí está el doctor para decirlo, pueden decir que se acabó, es en Nueva Zelanda. Pero sobre todo, Nueva Zelanda tiene una composición demográfica y geográfica totalmente distinta a Puerto Rico y cuya densidad poblacional, imagínense, en Puerto Rico 2.000 por cada milla cuadrada y allí 47. Se pueden imaginar las diferencias. Así que ahí está la información. Me parece importante que habláramos con el doctor, que ya dijo que en Mayagüez aparentemente hay un médico que está interesado en mantener el protocolo. Brasil, Chile, República Dominicana, ya está cuadrado con República Dominicana. Todavía le falta Chile y Brasil, donde él tiene contacto. Eso es un científico puertorriqueño atendiendo lo que tienen que atender los científicos en este momento, que es la responsabilidad con el país de que haya un sistema de salud que le responda al país. En este caso, sabemos que el sistema de salud pública es inexistente, pero se ha hecho mucho alrededor del gobierno de Puerto Rico, este tipo de científicos, otros científicos que están haciendo lo propio desde el recinto de ciencias médicas, a pesar de que segundo Rodríguez Quilicini se fue de vacaciones y no aparece. Los municipios con el rastreo de contagio a través de las epidemiólogas que han sido contratadas. Yo creo que realmente podemos decir, como dijo el doctor, que en Puerto Rico hemos atendido el asunto desde la ciudadanía, haciendo lo que tiene que hacer para evitar el contagio. Desde esos otros focos de periferia, en la periferia, que se han dado a la tarea de hacer lo que tienen que hacer a pesar de ponerlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Ada Díaz Torres dice a Yulín, eso no la ayuda en su campaña. Yo no sé qué realmente pasó, vamos a tratar de averiguar. Pronto escucharemos a Donald Trump tratar de apoderarse de él médicamente para comercializarlo, pues para los corruptos los desastres humanos son oportunidad para enriquecerse. Bueno, todavía yo no he escuchado a nadie en Estados Unidos hablar de este protocolo, pero ya sabremos. Marinés Bengoa dice precisamente nadie decente y profesional se presta para ese circo. Esa es la verdadera pena, donde ha ido a parar el del gobierno. Marta Acevedo, excelente entrevista. Hay gente automedicándose con esteroides para eso. Por eso depende de la etapa, pero eso depende de la etapa en que esté la enfermedad y eso puede ser peligroso, claro. Fíjense que me parece que el protocolo lo que está buscando es, y por eso la diferencia entre lo que hizo Inglaterra y está haciendo Puerto Rico, es la etapa en que está utilizando el medicamento, ¿no? Y eso fue lo que explicó el doctor. Eso me parece bien interesante. Allá un poco en Inglaterra lo que descubrieron es que por lo menos hubo un 30% de menos mortalidad en el momento en que se utilizaba, que eran las etapas más críticas. En Puerto Rico hasta el momento lo han utilizado en 17, han traído 17 personas al estudio y solamente 4 lo han necesitado. Así que bien interesante. Dania Warhol también está por ahí. A esta eminencia no le hacen caso. ¿Por qué? Bueno, ese medicamento no se puede usar no más de 5 días. Exacto. Eso es lo que dice él y propiamente así lo dijo. El pueblo debe seguir usando las mascarillas y los sistemas de limpieza y lavado de manos, definitivamente. Llegué tarde, pero llegué, Willow Colón Gil. Aquí nadie llega tarde. Recuerda que está más tarde en YouTube. Margarita, ya leí lo que has dicho. Este doctor sí es un héroe. Realmente da gusto entrevistar a un profesional que conteste no solamente para que una pueda entender y pueda hacer análisis propiamente, sino también la tranquilidad y la honestidad con que habla. Y eso para una periodista, en el caso mío, es bien importante porque siente que hay credibilidad y sobre todo que ustedes, las audiencias, lo puedan consumir desde ahí.
Margarita dice, Maritza dice, el gobierno siempre obstruyendo las alternativas disponibles hasta para salvar vidas. Así es, Maritza, no es fácil. María Inés, exacto, lo digo en el contexto de 20 personas igual que él, decente y profesional. La pandemia no se ha ido, nosotros tenemos que aprender a vivir con ella, dice Cintia. Ramón Cardona, mascarillas hasta en la ducha. Sobre todo, bueno, estamos, vamos a cambiar de tema. Compartan, compartan, compartan. No se olvide que estamos en Bonita Radio, que usted puede ir a bonitaradio.net, allí puede donar lo que le parezca, que si está en Puerto Rico o en Estados Unidos y tiene ATH móvil, puede hacerlo a través de la ATH móvil Negocio, Fundación Periodismo 21. Y como siempre, también cheque o giro postal a nombre de Fundación Periodismo Siglo 21 con la dirección que nuestro querido director va a poner en pantalla. Asegura un periodismo valiente e imparcial. Súper importante. Una explicación sencilla, simple, exactamente. Que todos podemos articular, que todos podemos entender, que si tenemos dudas podemos referirnos a él. Segundo se fue de vacaciones tratando de evitar que lo voten. Yo realmente creo que Segundo le faltan dos recortes, como dicen. Compartido, muchas gracias, Rafael Fuentes, saludo. Vamos a dos temas que no quiero dejar de hablar con relación a lo que pasó hoy en las noticias en Puerto Rico. Y tiene que ver con que la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, emitió un informe que dice que al alcalde de Moca se le han perdido dos guaguas escolares, 35 camiones, una excavadora y un tractor. Y esto lo voy a decir sobre la base de que por ahí vienen las primarias. Estaba yo hablando con uno de nuestros recursos, Juan Carlos Quintero Herencia, que de hecho estaba por ahí, precisamente de lo que va a ser el proyecto de cobertura de primarias de Bonita Radio, con los recursos que la Fundación Periodismo Siglo XXI vamos a traer estudiantes, pero también con los recursos que tenemos acá, incluido el compañero Juan Carlos Quintero Herencia. Que aquí van a haber muchos alcaldes con primarias. Y yo creo que debemos empezar a que fluya la información de cómo los alcaldes se han comportado en el ejercicio de su trabajo. Como, por ejemplo, el tema del alcalde novoprogresista de Moca. Los inventarios físicos, y esto es información que saca la Contralora Yasmín Valdivieso, dicen que la encargada de propiedad no localizó 138 unidades de propiedad valoradas en $215,470. Entre estas, la excavadora, el tractor, el tractor tiene taladora también, dos guaguas escolares y los 35 camiones. La auditoría de tres hallazgos. Son tres los hallazgos. Señala que no se localizaron ni los funcionarios municipales que suministraron la información para examinarlos y decirle, oiga, venga acá, ¿dónde está esto? El 25 de los recibos utilizados para el despacho de combustible antes y durante la emergencia del huracán María. O sea, estamos hablando de las auditorías que en el 2020, a un mes y dos semanas de la primaria, a 4 meses y medio de las elecciones, le está diciendo la Contralora Yasmín Valdivieso al país. Pero vamos a hablar a los electores de Moca. Esto es lo que pasa con el dinero público. Esto es lo que pasa con el dinero de las patentes que se emiten en Moca de los comerciantes. Porque se supone que esas son las arcas que el municipio tiene, el dinero que tiene para invertir en la función pública. Me parece que esto es súper importante, que hay que empezar a sacarlo. Como no les gusta a los alcaldes o como no les gusta a los legisladores, a 4 meses y medio de las elecciones. Y que lo sepan. Por eso a mí me parecía tan importante que Puerto Rico tuviera un cuerpo de medios de comunicación en este momento. En aquel momento fue los periódicos regionales y la radio regional. Porque esto es lo que debería estar sacando para sanear la administración pública de los municipios. Esto es lo que debería estar saliendo. Se lo dejaron todo a la Contralora,
a los contralores en el pasado y ya sabemos lo que ha pasado en los pasados 20 años. Así que ese es el alcalde, ese es el registro que hasta el momento hay de, como dije, una auditoría que cubre 3 años. Los auditores de la Contralora identificaron recursos económicos en 1.7 millones de dólares inactivos por 29 meses, sobregiros en 2.100.033 fondos municipales especiales y ordinarios. El informe mensual fue radicado, fue identificado en el 31 de agosto del 2019 sobre esos hallazgos. Recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el municipio cumpla con el plan de acción correctiva. Bendito, pero ya sabemos lo que pasa con esos planes de acción correctiva. Entonces, lo último que quisiera discutir con ustedes es que esta mañana y a lo largo de la tarde, se acabó hace poco más de 20 minutos, hay un seguimiento a la vista de la designación del secretario Carlos Rivera Santiago al Departamento del Trabajo. Y yo digo que hacía rato que yo no veía una vista tan cargada de un presidente del Senado que no entrevista como otros legisladores, incluidos de su partido. Tranquilo. Presidente del Senado que parece que está peleando con los testigos. Y es obviamente las imputaciones de racismo que se le están haciendo al designado secretario del Departamento del Trabajo, que de hecho va a ir hoy a votación. Y a juzgar por la vista, está planchado que los legisladores del Partido Nuevo Progresista le voten a favor. Sería realmente bien raro que votaran en contra. Porque hoy la discusión se tornó entre el licenciado Leo Aldrich, la madre de las alegadas víctimas de esa querella que se le imputó a la niña de 11 años en el 2016. Y básicamente lo que quería hacer, por lo menos el interrogatorio de Tomás Rivera Chats, fue en el sentido de que esta madre de las víctimas dijo que nunca pudieron llegar a un acuerdo porque la madre de Alma Yadira nunca compareció a la escuela. O sea que ahora la culpa de que todo haya pasado la tiene entre la defensa de Alma Yadira y la madre de Alma Yadira. Como les digo, el interrogatorio de Tomás Rivera Chats, quien incluso dijo hoy, porque usted sabe que yo fui fiscal, insiste en el asunto de que si el licenciado Leo Aldrich fue donde el secretario auxiliar de Procuradores de Menores en ese momento, Carlos Rivera Santiago, a plantearle de que si archivaba o no archivaba. Lo que pasa es que volvemos. Yo no sé de dónde el licenciado Tomás Rivera Chats saca que los abogados tienen como esta experiencia de coger el teléfono y llamar a los secretarios auxiliares. Eso sí es algo que ellos hacen en el ejercicio de ser bien PNP. Ellos cogen el teléfono y llaman, porque tienen esa pala. Pero el licenciado Leo Aldrich le contestaba, mire, yo fui por los canales y yo lo puse en la carta y yo insistí, pero no hubo mediación. O sea que la defensa de Tomás Rivera Chats para ahorita decir que va a votar a favor de Carlos Rivera Santiago es que aquí hay dos versiones y como ellos no pueden en este momento aquilatar la versión de Alma Yadira y su madre, pues ellos van a confirmar al licenciado Carlos Rivera Santiago. Ellos le digo embustero, dice Gladys Esther Cueva. Yo, te soy honesta, no escuché esa parte, pero no lo dudo, porque las partes que yo escuché era un Tomás Rivera Chats como si estuviera peleando con alguien. Brenda Reyes dice, Puerto Rico me duele, reina la impunidad y se premia la corrupción y el no tener mérito.
Totalmente de acuerdo, porque ya ustedes saben que también confirmaron a la súper talentosa Carla Mercado Rivera, a pesar de que no tiene ni un año en la práctica de la profesión legal y va a ser la súper compradora. Veremos a ver qué pasa con los que ganen en la próxima administración, pero hasta el momento es la súper compradora. ¿Qué mucho se podrá comprar de aquí al 3 de noviembre? Pero sobre todo al 31 de diciembre. Que se acaba o no se acabe esta administración. Me revuelve el estómago el demonio de Tomás Rivera Chatz, dice Denise Bor. Iván Hernández dice que no tiene que ver con racismo porque su hija es negra. El racismo estuvo en el Departamento de Justicia. Yo lo escuché vehementemente decir, porque es que a mí me han dicho que esto es un problema de... Aquí todo el mundo dice que es un problema de racismo, pero nadie me lo prueba. Es interesante que Tomás Rivera Chatz, como todos los otros políticos, en algunos casos del Partido Popular en el poder, incluidos del miembros del Partido Independentista que le han echado la culpa en otros momentos a los periodistas de sus males y de sus problemas. Hoy, Tomás Rivera Chatz utilizar esa vista precisamente para ir en contra del compañero Benjamín Torres Gotay. Yo creo que Tomás Rivera Chatz vuelve a tener el mismo problema que dije ayer. Si hacer esto cuando se está recibiendo un mensaje que dice que el caso de Alma Yadira no se va a ver, no es celebrar, pues entonces que él me explique cómo los aplausos no es celebrar. Hablar para las gradas es bien fácil. Claro. Y usted va allí, usted sabe que hay una transmisión en vivo y usted habla con esa sacada de pecho. Este país tiene que decidir si lo que busca de los políticos, y voy a meter aquí, e incluso de los periodistas, es que saquen pecho y griten y fanfarroneen y no hablen con el trasfondo, pero sobre todo con la rigurosidad que supone pararse frente a un micrófono. Este país tiene que tomar una decisión si esos son los políticos, si esos son los periodistas, si esos son los líderes comunitarios. En efecto, porque si eso es, estamos bien mal. Para diferir no hay que gritar. Para diferir y traer el punto que uno tiene que traer y tratar de convencer al otro o a la otra, no se le tiene que faltar el respeto a nadie. Y yo creo que en ese sentido el país tiene que decidir si esos estilos de la política, en este caso de Tomás Rivera Chatz, son los que quiere. Son los que replican lo que debe ser un buen político, pero sobre todo que le hable con la verdad, que esté hablando con la verdad al país. Ese testigo lo prepararon en la oficina de Rivera Chatz. Usted puede estar seguro que de aquí al 9 de agosto va a salir quién es esa mujer, la madre de las niñas. Estoy segura. Milagros Fernández, señor, no le deseamos mal a Rivera Chatz, pero si Satanás lo necesita de relevo en el infierno, la verdad que ustedes son terribles. En la escuelita de Romero Barceló, el PNP es experto en la demagogia. Los miles de padres de niños de Estados Unidos de educación especial tienen que abrir oreja por los... No entiendo lo que quiere decir, pero bueno, me imagino que sí. Si lo nombran, el pueblo lo elige nuevamente. El PNP son aquellos que voten por ellos tan responsables como él, definitivamente, Margarita. La razón no grita ni fanfarronea, la razón convence. Esos estilos políticos se acercan más a Trump. Esa cita de Brenda, que Brenda está trayendo, es nada más y nada menos que del líder, del papá de la estadidad, como le dicen ellos a Luis Ferré. Pero hay políticos del Partido Nuevo Progresista como... En su momento fue aquel ilustre abogado ex fiscal Sergio Peña y Clos del Partido Popular, que después se convirtió al Partido Nuevo Progresista. Decía don Luis, la razón no grita, convence. Exactamente. Rafael Cartagena, yo estoy de acuerdo que lo confirmen. Recuerden que son una mafia y sería uno más para completar el grupo de charlatanes racistas. Willo Colón, a los PNP les encantan los guapos de barrio y los macharranes. Ojalá y aquí pudiéramos traer a algún o alguna persona PNP estadista que nos pueda hablar de lo contrario. Me encantaría poder tener esa conversación. No creo, lo va a devolver, dice Yanni Moreno.
Tomás Rivera Char debe aprender con el doctor Cabanilla. Ay, bendito. Me duele el estómago cada vez que veo su cara, dice Mari Miró. Todo es para enriquecerse y el pueblo que se fastidie. Yo creo, voy a ver por último, porque a veces me voy y está pasando algo y no nos enteramos y no lo comento, pero recuerden que lo más importante es que insistamos en que este es el tipo de periodismo profundo, que tengamos la oportunidad de conversar, que tengamos la oportunidad de cuestionar, la gente conteste o no contesten. Eso, lo más importante es que ustedes tendrán, tomarán la decisión de si contestó o no contestó, cómo contestó, etc. El trabajo nuestro es hacer las preguntas. Dice el comisionado de seguros que las aseguradoras deberán pagarle a los dentistas el COVID fee. Aquí, ahora sí que fue que se la puerca entorchó el rabo. Porque ustedes saben que hay una ley aprobada por esta legislatura que le prohíbe a los diferentes servicios cobrar el COVID fee. El comisionado de seguros dice que se lo cobren los planes médicos. Eso es importante. Robert Baldwin dice, compartan. No importa. Invita a Betito Márquez, Carmen Dávila Salgado. Si tú supieras que es uno de los alcaldes que quiero entrevistar, sobre todo porque Betito Márquez salió de la legislatura y nunca más se volvió a postular, precisamente por lo que encontró allí. Vamos a ver si lo logro entrevistar. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, allí usted puede ir y donar. La página nueva le va a encantar. Todavía no sale, pero estamos en el proceso de diseñar, de programar, y yo sé que va a ser del agrado de todos ustedes. Que pueden ir a Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, negocios, y allí donar lo que entiendan. Que si usted quiere o conoce a alguien que tiene interés de pautar en Bonita Radio, lo puede hacer y nos puede enviar un correo electrónico a través de info, algarroba, como diría Pedro Toledo, bonitasradio.net. Que vaya, como siempre, a YouTube, se suscribe. Ani Bula dice, gracias por hacer periodismo responsable. Gracias a ti por estar y seguirnos. Que, como siempre, iVoox, iTunes y Spotify, allí están los programas tipo podcast. Súper importante, porque si usted no lo puede ver, usted lo escucha, lo pone en el carro, sigue, llega a la casa o llega donde quiera y por allí estamos. Necesitaríamos una lámpara como Diógenes para encontrar un PNP decente, dice Milagro Fernández. Me amparo en la quinta enmienda, de eso hablamos en otro momento. Ahí está la dirección por si quieren enviar un cheque o giro postal. Recuerden, debe ser a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. Puede escribir Fundación Periodismo S21, igualmente lo podemos depositar. Irisita Delgado, no entendí. Ese alcalde de mi barrio nunca se ve. Betito Márquez, pues está mal. Irisita, ¿cuál es tu pregunta? Dale, que tengo 2 minutos. Aquí se vio la verdad entre las partes. ¿Quién tiene empatía, la defensa o el defensor? Eso va a estar interesante, Chela. Éxito. Gracias, Maritza. Milagro, necesitaremos, ya dije lo del milagro. Gente, déjame ver si Irisita comentó cuál es la pregunta. No. Margarita López, yo quiero conocer una persona, los internautas, prepárate un junte. Vamos a ver si podemos preparar un junte. Ojalá podamos hacer realmente el junte de internautas antes de que termine el año. Todo eso va a depender, además de que nosotros nos pongamos las pilas y organicemos bien ese proyecto, sobre todo de la pandemia. Margarita, así es que tú puedes estar segura que sí, que lo queremos hacer. Les voy a decir brevemente, porque uno de ustedes me preguntó lo de Rafael. Irisita, insiste, no sé lo que quieres decir. Hazme la pregunta completa para ver si te la puedo contestar. Gracias a ti, José Ortiz. Lo que estamos preparando para las primarias es una cobertura que se distancie totalmente, como lo hacemos en este medio, de lo que tradicionalmente usted conoce como la cobertura de un evento electoral. Y vamos a utilizar las primarias como nuestro proyecto entre domingo 2 y el 9 de agosto, que es el día de la primaria,
que usted no solamente pueda tener información de algunos candidatos, también tenga información de los temas que son urgentes cuestionarle a sus candidatos, lo que deberían estar contestando, porque en efecto, la primaria es el 9 de agosto. Y en esa semana usted va a tener esa información. ¿Por qué no antes? Primero, porque ustedes saben las condiciones de trabajo nuestra. Y segundo, porque uno le da información demasiado tiempo antes y aunque la nevera esté llena, es posible que se le escape. En esa semana usted sí que va a tener una sección de la nevera que va a ser exclusivamente para la primaria. Fulano, fulana. Recuerden que aquí hay primarias, hay muchos alcaldes que tienen primarias. Aquí hay dos primarias a la gobernación y sobre todo están los legisladores y legisladoras. Eso es súper importante. Así que es un proyecto piloto, como dice Rodrigo Otero, en el que participará Rodrigo Otero Goico, en que participarán las chicas de Spicy Nipples, participará el colega, el amigo profesor universitario en Maryland, Juan Carlos Quintero Herencia. Nuestro director técnico David Esperón está, mire, desde el domingo 2 hasta el 9. O sea, es un proyecto de una semana que estamos diseñando y que pronto les vamos a decir exactamente de esta manera es que lo vamos a hacer. Así que no se olviden, compartan, compartan, compartan. Cuando estemos listos, van a compartir igualmente todo lo que vamos a hacer alrededor de esa promoción para que del 2 al 9, pero sobre todo el 9 de agosto, usted no vaya a otro sitio a consumir información sobre lo que está pasando en la primaria. Va a ser aquí en Bonita Radio. Éxito. Me voy a las 5:57 de la tarde. Y como siempre les digo, todos con camisetas de Bonita Radio. Así va a ser. Gracias, Juan Carlos, por eso. Porque sí, todos nosotros vamos a estar con camisetas. Y vamos a hacer unos juntes interesantes. Éxito. Nos vemos mañana en Esto es lo Último a las 11 de la mañana. Mañana es jueves. Mañana a las 5 es el mensaje de la gobernadora. Voy a hacer lo que mismo hice con el colega periodista Manuel Ernesto Rivera, que está mañana conmigo como siempre, la semana pasada. Tan pronto la gobernadora termine de hablar, por lo menos 7 de la noche, estamos con ustedes y debatimos lo que dijo y no dijo la gobernadora en su primer mensaje de Estado, en este caso de presupuesto. Éxito y nos vemos mañana.